O Partido Popular da Pobra denuncia novamente a falta de planificación de Nós Pobra a fronte do Concello presentando os presupostos no último trimestre do ano e plantexando obras que non se van poder executar mentre se deixan outras de suma importancia. O voceiro do Partido Popular da Pobra, Manuel Durán, destaca sorprendido que parte das obras que contemplan realizar cos presupostos xa van o sea pleno, coa ampliación de cretos ou cretos extraordinarios. Afirma Durán que se contemplan obras en sentido nos presupostos como a reforma da cuberta da piscina municipal, actuación que ao seu entender debe facela a concesionaria. Plantean actuaciones como la, ayer incluso lo planteamos, como es posible que planteemos una actuación de 60.000 euros para restaurar la cubierta de la piscina municipal, cuando nosotros entendemos que quien tiene que cubrir los gastos de reparación y mantenimiento de la piscina es la concesionaria que la ha estado explotando hasta el día de hoy. Entendemos que en el pliego de condiciones lo que figura es que tiene que dejar las instalaciones en perfecto uso y disfrute tal como las y recibió. Y ellos están dispuestos a gastar 60.000 euros en algo que entendemos nosotros que no es competencia del ayuntamiento. Preguntamos por la compra de la parcela que pretenden instalar una guardería y preguntamos si realmente han hecho algún tipo de negociación o tienen algún tipo de acuerdo con el consorcio, con la consellería, en cuanto si aportan el terreno le van a conceder la guardería. Y su respuesta es que no han hecho nada. Ellos lo que quieren es comprar el terreno y después ofrecerlo a ver si le dan. Y nosotros entendemos que no se puede hacer una inversión de 64.000 euros en un ayuntamiento como el nuestro, donde los recursos son limitados, para ver si después te dan una obra o no te dan. Lo lógico es primero hacer las gestiones y tener los compromisos con el departamento correspondiente para que después hacer las actuaciones necesarias. Manuel Durán tamén destacou a falta de coincidencia en algunhas partidas co gasto e o presupostado, ou mesmo a falta de partidas para gastos que se coñece de antemán que se van producir, como a condea a pagar preto de 90.000 euros por despido improcedente do ex-aparellador municipal. Non coinciden las partidas que nos proponen. Os pongo outro exemplo, que oye, ellos proponen para as partidas de fiesta 75.000 euros e resulta que lo que aparece en el proyecto de presupuestos contando gastos del 2016 y 2017 son 51.400. Le preguntas dónde está la diferencia de 25.000 y no te lo saben explicar. Es decir, no se contemplan a nivel de presupuestos, esto es como partidas anecdóticas, pero hay cosas que son más que anecdóticas y que ya son significativas. Es decir, una partida de presupuesto que se presenta a finales de septiembre no contempla una sentencia judicial que condena al Ayuntamiento de Pobra de Caramiñal a pagar entre indemnización, costas y gastos cerca de 85.000 euros y no aparece en el presupuesto. No se contempla ningún tipo de inversiones en industria cuando se ha aprobado en el Pleno la ampliación del polígono, ni de estudio, ni de planificación de ningún tipo a nivel industrial, ni a nivel de comercio, en los sectores primarios, tanto restrictivo de marisqueo como ganadero, no se contempla ningún tipo de inversión y no se contemplan por no contemplar en todas las actuaciones que ellos plantean como prioritarias y fundamentales para el presupuesto, para la aplicación. Ninguna, que yo sepa, ninguna, casi ninguna de las mociones que se han aprobado por unanimidad en el Concello. Dende as filas populares afirman que Nós Pobra vai á deriva, suxeitándose nos rendementos do pasado, e culpan da falta de xestión no municipio aos partidos que o sosteñen no goberno. Es algo penoso para nosotros, nos duele y es penoso, pero creo que está languideciendo en todos los sectores porque se está un poco viviendo de las rentas. Ellos no están, son capaces de arbitrar ninguna tipo de política que determine un futuro próspero y que genere riqueza, y que creo que los responsables es, por un lado, tanto el gobierno de Nós Pobra, que son los que, oye, asumieron ese reto siendo cuatro concejales de nueve, y por otro lado el resto de las formaciones políticas, en este caso el BNG y el Partido Socialista, de haberlos puesto ahí y seguir manteniéndolos ahí viendo lo que está ocurriendo día a día. Entendemos que lo que no puede ser es que los vecinos de la Puebla de Pobra del Caramiñal estén padeciendo la falta de acuerdo entre esas distintas fuerzas políticas por distintos intereses, que parece ser que al final lo que menos importa son los vecinos. Segundo explicou o voceiro do Partido Popular da Pobra, os grupos da oposición recibiron a documentación apenas 24 horas antes da reunión co equipo de goberno, non contando con tempo suficiente para estudala.